En el programa 19 de este ciclo que llamamos aquí ahora Espacio de Arquitecto, con una nutridísima concurrencia y cuatro columnistas de lujo. Estamos homenajeando a un maestro de arquitectura argentina, a Juan Molina Ibedia, con lo cual cuelgan los comentarios. Pero tengo a Silvia Batri a mi izquierda, a Mariví Besonías a mi derecha, a mi amigo Frangela y a mi amigo Sorín, que son los actores que van a hablar del maestro. Y bueno, creo que Silvia y Jaime no habían venido al programa, pero en realidad el programa es muy simple. Los actores son ustedes y yo lo único que hago es oír un escuchador. ¿Está? Bueno, el que quiera comenzar, vamos a empezar por Silvia, si les parece. Bueno, yo pensé que iban a hablar todos los demás antes que yo, pero no, bueno. A ver, ¿qué contarle? Yo me quedé pensando un poco sobre qué decir y pensé que por ahí me iba a referir un poco a su actividad profesional, que en general por ahí no es tan conocida. Yo te envié un poco algunas obras que él realizó, y porque, bueno, en muchas yo participé junto con él, pero... quería transmitir como que muchos rasgos que Juan mostró como maestro, como educador, como pedagogo, como tanto pudiéramos ponerle y nombrarlo. Yo también, proyectando con él, pude de alguna manera verificar esa plasticidad, esa flexibilidad, esa... también podríamos decir facilidad con la que se sentaba en su tablero y proyectaba, ¿no? Tenía una manera muy especial de trabajar porque él era zurdo. Era zurdo y se manejaba como la regla T le costaba. Tenía todo un sistema por el cual él fijaba una escuadra y con la otra iba moviendo y hacía las horizontales y las verticales. Y en realidad era ambidestro, digamos, porque lo he visto trabajar muchas veces con dibujando y a su vez escribiendo, o las memorias, o haciendo los cómputos métricos cuando todavía ni existía la calculadora. Entonces tenía también una forma muy plástica de proyectar. Y también tenía otro rasgo que a veces, que al principio a mí me llamaba la atención muchísimo, que era que, hasta que me la explicitó un día, que era que él... de alguna manera empezaba por el absurdo. Es decir, él empezaba a proyectar por todo lo que pensaba que no debería hacerse. Y en esa postura, él encontraba algo nuevo, ¿no? Que no era súper racionalista para proyectar. Juan era muy intuitivo, se lo ve en los dibujos también, ¿no? Como que él... le brotaba el dibujo, le brotaba el pensamiento cuando proyectaba. Y partiendo de ahí iba descartando, pero también surgía algo nuevo. Esto es algo que a lo mejor es un rasgo que no todos muchos conocen, pero
Que a veces yo tenía una cierta controversia, porque bueno, yo soy más racionalista por ahí cuando inicio algo. Después con los años fui cambiando, pero quería por ahí transmitirles que ese rasgo tan distintivo de él en otras áreas también lo tenía proyectando. Él más bien tenía como una tendencia más, podríamos decir, en sus comienzos más reitiana o más alvaraltiana, se ve en el trabajo que él hizo en Aqueló, y en algunas otras obras también después. Y que las veamos, están. Bueno, sí, se pueden ver por ahí un poco. Lo que pasa es que lo pesqué al director del programa acomodando un micrófono, pero no importa. Sigue, por favor. Él empezó proyectando primero una casa que a él le gustaba mucho en Resistencia, donde él se inició como profesor titular en la Facultad de Resistencia. E hizo una casa para su padre, que vivía ya en un terreno de 10x20 con patios. Ocupaba todo el terreno, creo que Mariví vos la viste, esa casa, ocupaba todo el terreno, pero con patios, o sea, era muy increíble la relación interior y exterior, con patios muy pequeños, casi de 2.50x4, les diría, era un módulo que se repetía y demás. En uno había una pileta de natación, y bueno, él la recordaba siempre con mucho cariño todas las obras que hizo en Resistencia, proyectos, porque también trabajó para la municipalidad, hizo escuelas y demás. Y otro proyecto, bueno, que también yo creo que es un excelente proyecto y obra, es el parque que él hizo, el recreativo, que se llama Quelonge, Los Jams, que lo hizo junto con Blanca Fabricán y Osvaldo Cedrón. Es una obra que no sé si permanecerá. Yo hace 10 años la vi de lejos, pero bueno, creo que ahí hay todo un estudio, primero del paisaje, porque era un lote muy grande que tenía muchos árboles y que ellos respetaron y que ahí incrustaron también el terreno con la excavación de la pileta de natación. Ellos crearon toda una serie de desniveles muy interesantes, crearon una especie de primer subsuelo donde ubicaron los vestuarios. Ahí ya hay un interés muy notorio de Juan por el tema de la luz, de los climas, de los ambientes, de tomar lo natural. Él por eso queda muy impactado después por la obra de Barragán y escribe un libro, porque, digamos, encontró en Barragán a alguien que también estaba interesado por sus mismos temas, ¿no? Sí. Todo el tema de la luz para Juan fue muy importante. Restaurante Aqueló. Sí. No, para que pasen las imágenes. Sí. Claro, pues. Así que bueno, esa yo creo que esa, después la Escuela Tiempos Modernos, es otra obra que también fue muy interesante para hacer, que él toma como un criterio de escuela, como si fuera la Casa Chorizo, también eran dos lotes, dejamos un terreno, acá está la obra de Aqueló. Claro. No sé si muchos la conocen. Prácticamente hay un árbol incrustado en una cúpula de vidrio que era corrediza. Así que el esto es del 70. Sí. Mira qué lindo. Los climas, el ambiente que. Muy fresco, además, eran los vestuarios. Es decir, uno salía de una situación de mucha iluminación y sol. Y ese era un lugar muy fresco para recorrer. La cúpula de vidrio corrediza que permitía el ingreso del árbol prácticamente en el restaurante. Muy suelto para proyectar. Lo mismo que en sus clases, él. Yo digo que fue como un poco. Sí. A los que están allá y que no pueden ver, yo le diría que. Muy fluidamente, como arquitectos, nos pasamos acá, claro. Así no están con tortícolis. ¿Esta Silvia que es el proyecto? Es Aqueló, misma. El Rotal está sacado de una torre tanque. En una época, Juan siempre hacía las torres tanque. También es otro periodo de. Digamos que era distintiva su arquitectura por sus torres tanques. Y también a veces, como por los volúmenes. Semicirculares y demás, que a veces usaba como estructura, bueno.
¿Podemos pasar a la Escuela de Tiempos Modernos que la tienes ahí, Jorge? Sí, yo les comentaba que la Escuela de Tiempos Modernos tenía dos lotes. Y ahí sí tomamos la decisión de dejar prácticamente un lote libre, o sea, de jardín, y el resto construirlo como las casas chorizas. Las aulas iban a través de, se comunicaban a través de una circulación hacia la medianera, y bueno, y todas las aulas daban a ese jardín, con un árbol, un cedro azul que había. Después, un poco como pasa con el tiempo, eso se modificó, se transformó en patio, los clientes transformaron eso. Los dibujos de Juan también son muy lindos, los de arquitectura. Sí, muy lindos. Sí. Yo después también te traje los dibujos que él hacía de esas caritas. Lo que pasa es que es tanta la información. Sí. Y acá es fundamental. Y son muchos los que tienen que hablar. Es lo que domina. Exacto. Bueno, pero les voy contando el ingreso, esa marquesina. Esa es la Escuela Tiempos Modernos. Esta es la Escuela Tiempos Modernos, sí. Fue muy lindo hacer esa obra porque acompañaba un proyecto pedagógico del aula-taller, en donde todo ocurría, no estaba muy diferenciado, esta transparencia desde la calle hacia el fondo. ¿Y dónde es esta obra? Es en Banfield. Ah, en Banfield. La calle Rincón. Todo el tema de la luz, las transparencias, los filtros, el espacio que cambiaba en la medida que la luz daba de diferente forma. Siéntanse todos los demás en la libertad de intervenir fluidamente, ¿no? O sea, sí, por ahí yo tomé un tema que por ahí más desconocido de Juan, ¿no? No sé. Sí, me parecía interesante, bueno, claro. Yo dar mi visión de. Ustedes fueron más colegas de Jaime, vos, Mariví, por ahí en la facultad, y bueno, nada, quería también mostrar. Para mí que fue un excelente arquitecto. Desde ya. Bueno, igual que su papá también, ¿no? O sea, claro. Su papá, excelente arquitecto también, ¿no? Bueno, y que transmitía además a través de su obra lo que siempre vino pregonando como docente, como maestro, ¿no? El tema de incorporar la vida, ese tema de pensar en la vitalidad de esos espacios, no solamente desde su forma, sino desde cómo es apropiado por cada uno de los habitantes. Y esa relación también, esa falta de o esa interrelación continua entre el afuera y el adentro, entre que el espacio abierto es tan válido y tan importante como el espacio cerrado, es algo que se puede apreciar en esta obra de Juan. La austeridad formal, el reconocer el oficio del lugar donde estás trabajando. Bueno, ahí todos esos mensajes son los que uno recibía como maestro, como que él era. Sí, yo lo que creo que tanto en las obras como bueno, él como docente y aparte como persona, básicamente, Juan era tenía una personalidad muy abierta, básicamente. En las obras, ese tema de la relación entre el adentro y el afuera. En que no era solamente en la actividad de la persona que entraba, que salía, que usaba los espacios, sino el tema de la vegetación, el tema del aire, el tema de la luz y los interiores, ¿no? Pero Juan también, cuando uno iba desarrollando con él tanto las clases o las conversaciones, lo que veías es que estaba absolutamente abierto, ¿no? Es decir, la realidad no terminaba en una sola expresión, digamos, ¿no? Para él era algo que siempre estaba en expansión, siempre estaba en cambio, y en sus clases eso se notaba muchísimo, ¿no? Porque vos, a mí me tuve muchísimos años con Juan y organizando clases, y la verdad que siempre te sorprendía, porque vos, las clases las hablabas, parecía que no, pero las hablábamos y las organizábamos, pero cuando llegabas ahí,
te encontrás con que no sé, venía en el colectivo y me decían, no, en el colectivo vi tal cosa y cambió todo, ¿viste? Entonces vos tenías que después cambiar todo lo que venía después de la clase, pero básicamente lo interesante era la manera de pensamiento de Juan, sí, ¿no? Que no era lineal, ¿no? Era sumamente compleja, ¿no? Y entonces muchas veces uno se preguntaba cómo hace para terminar, cómo hace, empezaba por un lado, daba tanta vuelta que vos decís, cómo hace para que llegues a un final que todo el mundo entienda. Y la verdad, siempre, como en las obras, terminaba cerrando el pensamiento, ¿no? Transmitiéndote algo, ¿no? Es decir, lo que él quería decir, lo sabía lo que quería decir. Sí, sí. Parecía que se abría y que se dispersaba, pero era una manera, digamos, de armar, ¿no? Como en árbol, decimos. Sí. Entonces era una manera de pensar muy interesante. Yo creo que un poco lo que decía Silvia, intuitivo, ¿no? Es decir, lo que él iba armando en su discurso era lo que le iba saliendo, ¿no? Lo que iba armando y pensando y concatenando una cosa con la otra y para finalmente tener terminado algo, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros como arquitectos. Juan lo tenía en eso muy, muy incorporado, ¿no? Yo creo que eso era muy interesante y que era lo que además mantenía la atención. Juan fue una de las pocas personas, parece que podía dar 2 o 3 horas de clase sin que nadie se levante. Es maravilloso. Hubo momentos, a él le tocó en Panamá, y le tocó en el interior, creo que fue en Santa Fe, con un auditorio bastante complejo, porque no pensaba para nada lo que pensaba Juan, y terminaba todo el mundo levantándose, ¿viste? Aullando, aplaudiendo, ¿viste? Porque tenía eso, ¿no? Como te iba enganchando, te iba dando, y vos te dabas cuenta que tenía razón de lo que estaba diciendo, ¿no? Y entonces no pensaba la realidad como algo estático, ¿no? Él siempre estaba pensando cómo las cosas iban a cambiar, ¿no? Y eso me parece que era lo central de su mensaje, ¿no? Que no hay una realidad estática, que toda la realidad se puede cambiar, ¿no? Que no hay algo que ya está terminado y listo, ¿no? Me parece como que eso era muy interesante en su forma de transmitir, ¿no? A mí lo que me quedó de aquellos talleres del 73, un poquito convulsionados, era que básicamente te enseñaba a ser, además de un arquitecto, una buena persona, sí, un tipo con una ética y con una calidad humana muy especial, y que generaba esto que estás diciendo vos, que las aulas se levantaban todos y terminaban todos, bueno, además estábamos un poco más contentos en algún momento, pero bueno, eso es otra historia. Sigamos, sí. Roberto. No, me gustaría, lo que ha dicho Jaime es muy interesante, que es una de las cosas más difíciles, ¿no? De dialogar con el otro y estar abierto y permitir, claro, ir como entendiendo lo que el otro te va planteando, cosa que a uno con los años le cuesta. O sea, las personas mayores en general no son tan tolerantes o tan comprensivas. A mí me parece que Juan era un ser, bueno, todos hemos hablado recién de sus múltiples condiciones y capacidades, pero me parece que el afecto, que tiene que ver con lo que decía Jaime, la cordialidad, el respeto, ¿no? O sea, todo lo que hace a un ser humano en él era realmente notorio y era de esas personas que te van como adelantando en la vida, ¿no? Lo que uno diría, tengo un hermano mayor que me va esclareciendo, que me va explicando, ya sea en el campo de la política o hasta del, yo he hablado con él de cuestiones religiosas, de fe, y él con mucho respeto siempre. Eso me parece que es casi en un ser humano lo más importante, ¿no? La capacidad de acogida, la capacidad de escucha, la capacidad de estar siempre al lado de uno y la capacidad también de, con mucha convicción, ir señalando un camino como el que él tenía, que a uno lo hace o tomarlo o no, pero digamos, siempre marcando un rumbo, ¿no? Eso me, para mí fue como realmente un hermano mayor, un alguien que te va iniciando, que te va indicando, y bueno, es un ejemplo que yo trato también de seguir, porque me parece que es muy lindo en la vida, ¿no? Dar esta continuidad, ¿no? Recibir indicaciones y de alguna manera ofrecerlas a los que vienen después, ¿no? Sí, yo creo que lo que tenía también es que era sumamente generoso. Muy generoso. Muy abierto.
y a todos los que estuvimos con él, Maribel también estuvo muchos años, nos daba siempre la posibilidad de expresar lo que vos pensás, ¿no? Es decir, lo que tenía él, que no te iba a imponer nunca una postura, ¿no? Siempre, digamos, tenía la posibilidad de encontrarse en las diferencias. Claro, sí, sí, y tenía una relación no solo con los docentes, sino con los estudiantes, básicamente, ¿no? Podía sentar y hablar horas y saber decir, bueno, antes de hacer arquitectura hay que saber cómo es la persona y empezar a ver, ¿no? Y él siempre decía que lo principal es el uno a uno, cuando uno está proyectando o aprendiendo, es el uno en uno, ¿no? Uno a uno, ¿va? Que no es la escala del uno a uno, sino que uno tiene que a sí mismo empezar a pensar en su vida, en su personalidad, en dónde quiere llegar, en sus ideas, para después hacer arquitectura, ¿no? Que es imposible, no se puede hacer con un libro o con una foto, ¿no? Se hace a través de la personalidad de cada uno. Con eso se hace un código de edificación. Claro, sí. Y Silvia, perdón. Me quedé pensando, que vos decías que lo sentiste como el hermano mayor. Y me sorprendo porque para mí era como el más joven de los docentes, de todo el equipo docente, era el más joven. Es decir, ese el que permitía entrar la curiosidad, permitía el riesgo. Es decir, esto que vos decías, es decir, a veces yo me enojaba con otros docentes porque no se podían cambiar metodologías o temas, y sin embargo con Juan siempre teníamos ese permiso para innovar, para introducir modificaciones, para hacer de la enseñanza algo vital y digamos, y que se disfrute. Entonces, digo, para mí era como el hermano menor, digamos, en ese aspecto, que me enseñaba a jugar, bueno, pero salir a la vereda. Te retruco, o sea, qué lindo es tener un hermano mayor que sea realmente el más joven. Sí, sí, no, es verdad. Excelente, excelente. Bueno, él jugaba al fútbol cuando nosotros nos habíamos retirado. ¿Qué? Todos, y él seguía jugando al fútbol. Win izquierdo, ¿no? Me dijeron que era, jugaba muy bien. Era Win izquierdo. Sí. Fue otra de sus pasiones, ¿no? Sí. El fútbol. Y creo que parte, quizás, hoy estaba pensando un poco, ¿no? Que esa habilidad, esa manera de moverse, que era también como él jugaba. Claro. Es decir, muchas veces nos entendíamos por si había habido una gambeta o una pelota afuera, y en ese lenguaje nos podíamos comunicar muy bien. Un apasionado del fútbol, o sea, y lo hizo muy bien, ¿eh? Él tuvo que, de alguna manera, elegir. El libro que yo te traje hoy, que se llama... Este libro salió junto con De Alumnos y de Arquitectos. Es un libro que lo pinta de cuerpo entero a él, y con una afectividad y una... Se llama Mocosos. Se llama Mocosos, es la continuación de Potrero. Potrero es la historia de él, porque él se crió casi en un potrero, realmente. Jugaba al fútbol durante muchas horas del día. ¿Puedo decir algo, señora arquitecta? Sí. Este libro me lo acaban de regalar la arquitecta Batlle, pero además lo más lindo de todo esto fue la dedicatoria que le pedí y que me hizo. Dice, para Ramón, con un profundo agradecimiento de los Molina. Una hermosura, realmente lindísimo. Dale. Bueno, no, Mocoso, lo recomiendo, exacto. Y además hay otro libro de Alumnos y Arquitectos. Claro, ¿no? Bueno, es este que hicimos. Él fue director de la Dirección de Archivos de la Facultad de Arquitectura, en donde él también ahí muestra su generosidad, su apertura. Fue un llamado, son 99 entrevistas hechas a muchos arquitectos con una convocatoria abierta, que participaron de las entrevistas de él, que hizo como director de DAR, junto con exposiciones que trabajaron sobre el eje Yo Alumno, Yo Arquitecto. Entonces hay historias de vida, historias de lo que es la enseñanza, de lo que fue la enseñanza de la arquitectura desde 1930 hasta el 2000. Hasta el 2006. Así que, bueno, ese es otro libro que está en la Facultad de Arquitectura, en la biblioteca, que se puede consultar, y que creo que también fue muy lindo hacerlo. Lo hicimos con Sandra Méndez Mosquera, también con Juan y con Ana Celada, que muestra lo que él quiso, ¿no? De unir, de los unos, de los otros. Él hace mucha referencia a eso en los últimos años de su vida.
a la necesidad de unirse, de respetarse, de unir las distintas posiciones. Esa fue su labor en los últimos años, ¿no? Bueno, pero también aparte de estos libros que yo podría decir más personales de su vida de infancia, y después Mocosos retoma la historia de todos esos grupos, del grupo de él, de la plaza, de lo que fue la vida de esas personas, ¿no? Tan disímiles por ahí. Y bueno, nada, creo que esos son los libros más personales. Después hay otros relacionados con la pedagogía, con el Plan Chaco, Enseñanza sin Dogma, y después también toda su otra labor que él hizo en relación a arquitectos argentinos, ¿no? A rescatar a Fermín Beretervide, a rescatar a Bautier, ¿no? Es decir, él siempre quiso dar diseño e historia, en los últimos años no lo hizo, pero los veía relacionados. Y quiero retomar un poco lo que vos dijiste, Jaime, ¿no? En relación a esto que Juan, yo digo, pienso ahora y como que fue un predecesor de Internet, ¿no? En el sentido que él abría ventanas, y viste como que le pasa a uno ahora y que vas abriendo y querés, entonces algo te interesa y él, y vas allá, y pero al final todos quedábamos un poco absortos a veces a ver cómo iba a unir eso, y realmente lo unía, y era maravilloso. Y otras cosas que creo que sucedía, que él en las clases descubría cosas, las descubría ahí, y entonces empezaba a pensarlas, porque tenía esa posibilidad de pensar en el momento. Pero detrás de todo eso hubo un gran lector, un gran investigador, una persona que estaba formada, o sea, no es que venía de la nada. Uno ve su biblioteca, ve los intereses que tenía, y bueno, y también alguien que estableció relación con sociólogos, con economistas, con historiadores, es decir, una persona de una formación completa que tenía una capacidad de absorción muy grande, ¿no? Para después eso volcarlo y unirlo a lo que era la pedagogía, la enseñanza y su propio trabajo, ¿no? Sí, él cuando leía un libro escribía otro, te digo, porque vos agarrás los libros de él y la cantidad de los márgenes anotados. Todo. Era, o le dejabas un escrito propio, sí, y hacía lo mismo. Todo. Eso era muy notable. Esto es para el director. No hay corte, me voy a quedar corto con el tiempo en el programa, o sea que vamos a seguir de largo, ¿sí? Vale. Y además se aparecían las caritas, es muy lindo ver todos los dibujos que él iba haciendo en los libros que iba leyendo. Y además transmitía ese interés, estaba leyendo un libro y era algo para él extraordinario que te lo comentaba, ¿no? Compartía muchísimo, compartía muchísimo. Eso. Y esas ventanas que vos decís que iba abriendo en sus teóricas, si yo las recuerdo como esperarlas con ansiedad, es decir, a ver, digamos, como que te movilizaba, como que te vacunaba contra la desesperanza o contra la cosa cotidiana que te agobiaba. Era como una vacuna fresca para seguir viendo la arquitectura como algo deseable, ¿no? Como algo de lo que uno nunca se aburre y con lo cual está entusiasmado todo el tiempo. A mí me generaba un gran entusiasmo su manera de ver la arquitectura y de ver la vida, ¿no? Es decir, con un gran optimismo. Sí, por ejemplo, cuando vos nombraste recién sus trabajos de investigación sobre la obra de Beretervide o de Bautier, o sea, es algo muy completo, ¿no? Es por qué arquitecto elige, cómo lo estudia, o sea, toda su filosofía de vida, su propuesta, ¿no? Enfocada en esa línea, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando fue lo de Bautier, no sé por qué, yo lo acompañé, lo fuimos a ver a Bautier, que era un viejito, flaquito, chiquitito, que contaba que había estado internado en el hospital, que no tenía muchos recursos. O sea que él se comprometía, ¿no? Muchísimo con todo, ¿no?
estaba fascinado de todas las cosas que las entrevistas le iban, como decís vos, abriendo nuevas ventanas o nuevas búsquedas, ¿no? Sí, yo creo que algo que decía Silvia también era la cantidad de conocimiento, el inmenso conocimiento que tenía Juan, ¿no? Que no era solo de la arquitectura, ¿no? Nosotros hicimos lo que se llamó el umbral, ¿no? Sí. Durante varios años, que era un encuentro, un nombre que puso él, muy, muy adecuado, pero bueno, no importa ahora por qué se llama umbral, pero que era un encuentro entre distintas profesiones, ¿no? Siempre un arquitecto y alguien, ¿no? Que duró varios años y la verdad que lo fue interesante. Claro, fue muy, muy interesante, y eso tenía que ver con la manera que tenía Juan de encarar la arquitectura, porque y lo mismo le decía a los estudiantes, ¿no? Sí, ¿cuándo fuiste al teatro? ¿Cuándo viste una película? ¿Qué leíste la última? Claro, ¿no? Como que no se podía ser arquitecto si uno no tenía una relación con la realidad. Y, no con el con otro, la cultura, y con el otro, con la cultura, y además con el otro. Con el otro, el otro era el significante. Sí, sí. Y creo que eso fue también muy más que interesante, ¿no? Me marcó mucho. Y lo era muy interesante, porque él además le gustaba más hablar con los chicos más, los estudiantes más de los niveles más bajos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. Menos contaminado por sí, la facultad. Sí, 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 claro, sí. Claro, ya nos distribuíamos más así, porque a mí no me gusta tanto. No tengo tanta paciencia. Él tenía una paciencia infinita con los chicos, ¿no? Voy a sentar y estar toda la noche hablando con un grupo de chicos de 18, 19 años, que a veces a nosotros nos cuesta a veces un poco más porque no tenemos tanta paciencia. Estamos más cascarrados. Claro, o vamos más a la arquitectura. Juan empezaba por otro lado hasta que llegaba a ver qué estaba pensando el chico. Y además, fundamentalmente, esto que te decía, él siempre les decía, bueno, si ustedes no se conocen a ustedes mismos, no pueden hacer arquitectura, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tienen que hacer es eso, ¿no? Si me permiten, porque este programa comenzó por marzo, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Le explico algo, pues yo en marzo, a través de Sandra Méndez Mosquera, que no sé dónde anda, pero sí, está por allá atrás, mi amiga, me contacto con Silvia y yo quería, porque desde el Tanapo, tenía ese pelo negro y 30 kilos menos, sí. Pero bueno, no importa, quería hacer esta entrevista. Y hablé con Silvia y se me dice, está enfermito, no sé, qué sé yo cuánto. Y después, cuando estábamos por hacer, lamentablemente en mayo falleció, sin mal recuerdo. Sí. Y cuando voy al laboratorio, con la cual me encuentro prácticamente con la mayoría de ustedes, lo que me impactó, la cantidad de colegas, era, yo creo que, fui al laboratorio de Clorindo también, que nos encontramos también allá, y era impresionante. Impresionante, sí. Impresionante, pero era impresionante la cantidad de gente que fluía permanentemente, una persona muy querida y muy, pero muy apreciada en el sentido de los afectos, fundamentalmente, uh-huh. Palabra que se tiró acá, y en esto de donde el otro es significante siempre, ¿no? Exacto, sí. Podemos hablar de porque tengo algunas cosas que son técnicas, que son sobre hospitales, sanatorios. Sí, o no sé, me gustaría por ahí que no sé si no tenés tanto tiempo, mostrar los dibujos de Juan. No hice a tiempo. No hiciste a tiempo para mostrar los dibujos. Además eran cientos de dibujos me pusiste. Sí, imposible. No te tenías que elegir. No puedo prometerte que en mi Facebook voy a poner todo el álbum de Juan con toda cada una de las obras que va a ser ahí, tal vez apreciado y visto por más, sí, si me das permiso. Como quieras, no sé, si no seguimos conversando un poco. Perfecto, y porque había algunos aspectos que tienen que ver con la docencia, con los concursos, que realmente hizo, sacó primeros premios. Y fue jurado fue muchas jurado veces. Sí, muchísimas veces. He sido jurado con Juan en algún y ha sido maestro de jurados. Sí. Recuerdo que había un concurso que no sabían cómo había hecho para que entrara al curso, y después se llegó el escalímetro y se puso a hacer las cuentas. Esa anécdota la tenemos todos. Sí. Porque habían hecho medio como trampa para meter la planta ahí. Pero bueno, no importa. Era muy organizado y sistemático para jurar, me parece. Tenía todo un sistema, sí, por donde se empezaba y todo, a pesar de esta plasticidad de la que hablamos, de inflexibilidad y demás, era muy riguroso al momento de tener que tomar una decisión y fallar y demás.
era muy sistemático en la en cómo miraba, ¿no? En, esto es lo que yo me han transmitido, cómo evaluaba. Sí, claro. Este, bueno, con toda su experiencia, claro, docente, claro, ¿no? Claro. Este, esa capacidad para observar un trabajo y rápidamente extractar lo esencial, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero como todo lo que él hacía, todo lo que él hacía, lo hacía con seriedad, con compromiso, como decíamos antes, ¿no? Con esa actitud humana, fundamentalmente, ¿no? El libro de Beretervide le llevó muchísimos años, todos, porque fue una investigación, bueno, de alguna manera un sobrino de Beretervide le donó el archivo, así que toda la investigación sobre la obra de Beretervide fueron muchísimos años de estar mirando las lecturas de Beretervide, porque también estaba la biblioteca, los proyectos. Nosotros un poco decíamos en casa que él nos transmitía siempre en los almuerzos todo lo que había descubierto. Decíamos, hoy hemos invitado a Fermín Beretervide a nuestra mesa a conversar, porque realmente transmitía. Hasta una tía mía llegó a trabajar con Beretervide, una tía abuela, viste, porque eran tal las conexiones que él iba encontrando. ¿Qué es lo que pasa cuando uno investiga, no? Pareciera que no, pero te van llegando como las relaciones y las conexiones. Lo mismo pasó con Bottié, que él se interesó mucho por el trabajo de autoconstrucción de Bottié en Colombia. Y también, ya desde toda la vida, fue un estudioso de los planes de Buenos Aires, y por eso el libro Mi Buenos Aires Herido. Tenía una gran habilidad para unir las palabras, hay que también decirlo eso, ¿no? Esa, de una manera poética, o decir, si teníamos que poner un resumen para un concurso de la idea, del título, era Juan, Juan el que le iba a encontrar ese tono sutil, sí, claro, con una mirada distinta. O sea, eso es muy de la familia de él, quizás también la tradición de pedagogos. Él tomaba mucho la frase de su madre, que decía que una clase tiene que ser lo más parecido a un recreo. Creo que ustedes la deben haber escuchado muchísimas veces, sí, pero también de una gran soltura y de esta tradición muy fuerte en relación a la enseñanza. Su padre fue también profesor en México, en la UNAM, y me recordaban ustedes porque Mario también estaba siempre con la gente más joven. Y yo le decía a Mario, yo lo tenía una cierta distancia, lo trataba usted, Mario, usted, yo soy más grande, pero usted siempre está con chicos de 16, 17 años. Claro. Y lo seguían, y también él creo que tomó parte de esa tradición, también muy estudioso, tiene muchos trabajos escritos. Y su abuelo también, que fue otro personaje, porque tuvo una familia muy enriquecedora en relación a los intereses y a la apertura. Sí. A la apertura de pensamiento. Él se crió con esa, con esa posibilidad de poder expresarse, de opinar diferente. Era muy respetado toda esa forma de vida dentro de su familia, ¿no? Bueno, no sé. No, yo agregaría también una persona súper llana, sencilla, humilde. O sea, jamás se te impuso por ninguna cosa, ¿no? O sea, cero vanidad. Profesor emérito, ¿no? Sí. Sí. Jaime, ¿profesor emérito? Sí. No tenía más información. Sí. Sí, él, aparte de lo que decía Silvia, ¿no? Juan inventaba mucho, inventaba muchas palabras, ¿viste? Sí. Entonces, ahí iba, unía muchos conceptos en una o dos palabras, ¿viste? Eso era muy interesante, muy macedoniano, ¿no? Le gustaba todo eso, ¿no? En el sentido de macedonio, Fernández. Pero como que, porque era un gran lector y había adquirido mucho de todo eso. Esta necesidad, ¿no?, de juntar el diseño con la historia. Sí. ¿Por qué? Vos que tuviste tantos años, y bueno, nosotros, como docente con él. Sí, en realidad, también, bueno, él cuando él ya había dado antes del 76 historia, claro, y junto con diseño siempre. Pero después tuvimos la oportunidad, porque como no nos dejaban volver a la universidad, volvieron todos menos Juan y yo, bueno, no importa.
En ese momento tuvimos que esperar los concursos, ¿viste? Pero otra gente volvió antes. Y los estudiantes, si no me equivoco, después, en primer lugar. Sí, en sí, la primera, primer trabajo, en primer lugar. Sí. Pero cuando volvimos, en realidad volvimos porque nos trajeron los estudiantes. Los estudiantes lo fueron a buscar a Juan en su momento. Sí, cuando la Franja Morada era otra cosa de la que es ahora. Y lo fueron a buscar a Juan y entonces armamos ahí el taller de Arquitectura 5, que la mitad la tomó Valiero, la otra mitad la tomó Juan, y después, simultáneamente, se hizo la cátedra de Historia de la Arquitectura Argentina, que no existía, en la facultad no se había dado nunca. Porque fue una cátedra muy grande, con muchos docentes y con muchísimos alumnos, ¿no? Hasta que nos cansamos un poco porque era los viernes a la noche y tres días por semana con diseño y todo. Bueno, uno elegía, pero y pudimos juntar de algún modo. En esa época estaba Alfredo Rezoagle también, que daba una mano grande. Ahí pudimos armar un equipo muy bueno y que Juan le dirigió muy bien, ¿no? De hecho, han crecido mucho todos los que estaban en esa época, ¿no? Pero era muy interesante porque estaba ahí la posibilidad de dar historia, teoría y el taller de arquitectura, de proyecto, todo junto, ¿no? Eso fue muy, muy claro, porque Juan lo tenía muy claro eso, ¿no? De que no se puede dar historia si no se encara desde el punto de vista del proyecto. Claro. Si no, para leer solamente, si no, te damos un libro y la historia. Está. Lo mismo que teoría, que podemos hablar, él tenía también muy claro eso, ¿no? Cómo el proyecto tenía teoría detrás y que uno no podía hablar de la teoría del siglo XV, sino que tenía que hablar de qué es lo que estaba pasando en el momento que uno estaba proyectado, en ese sentido. La historia es historia actual, decía él siempre, ¿no? Uno siempre mira el mundo desde el punto en que está parado, ¿no? Y la historia hay que mirarla desde ahí. Por eso te digo que él siempre estaba creando, siempre estaba mirando y siempre veía la historia hacia adelante, ¿no? Maribí, ¿qué podemos aportar tantos años también en la cátedra, tantos años con él? Y mira, creo que ya hemos hablado de toda esa apertura de Juan. Pero a mí también me gustaría hablar de Juan como amigo. A ver, por favor. Fue realmente, estoy agradecida a la vida de haber conocido y haber podido ser amiga de Juan y de Silvia, ¿no? Por supuesto. Porque, digamos, que volví a transmitir, igual que en la facultad, esas ganas de vivir, esas ganas de afrontar la vida con gran optimismo y a su vez esa cultura, ese conocimiento que Juan tenía a disposición de toda la gente con la que se rodeaba, te enriquecía todo el tiempo. Es decir, yo descubrí muchos autores, descubrí temas de toda índole, de filosofía, gracias a, digamos, a esa amistad, con Juan. Por otro lado, Juan era una persona muy generosa como crítico de la obra que hacíamos en el estudio. Ha sido sumamente generoso y, digamos, ha podido ver también lo que hacíamos con absoluta curiosidad, sin prejuicio ninguno, es decir, acompañando siempre en la búsqueda. Es decir, agradezco el a amigo. La vida, sí, ese maestro, ese amigo, ese colega, porque yo también he trabajado con él en algún concurso, en alguna obra. Me acuerdo que hicimos un proyecto que al final quedó inconcluso para un barrio. Que también era maravilloso porque, digamos, él te traía a ver el video, te traía el movimiento moderno y todo el tiempo estábamos trabajando con esa historia que de alguna manera tiene que estar presente en cada proyecto que uno comienza o lleva a cabo. Gracias. Aunque les parezca mentira, estamos a 5 minutos de terminar el programa. pasó rápido. No me alcanza. Te voy a robar 10 minutos más, te pido. Tenemos una costumbre, porque hoy Mike
ojalá voten todos, ¿no? Pero bueno, hay elecciones de Colegio Arquitecto este año, por las dudas, si no lo saben. Pero hay 30 colegas acá. ¿Cómo es una persona que ha sido respetada y querida para que 30 colegas vengan a estar personalmente en este programa? Sinceramente, creo que el programa que más gente tuvo fue contigo, pero hoy realmente me han desbordado. Más, nos quedamos en sillas. Hay gente parada, les pido disculpas. Yo te puedo contar algunas cosas, por ejemplo. Que, dale. Bueno, aparte, siguiendo lo que decía Mariví, no, bueno, yo no puedo definir mi relación con Juan. Por ahí con Silvia hemos charlado a veces estas cosas, ¿viste? Son 50 años, ¿viste? 40 años más. Con muchas actividades distintas. Pero yo he visto cosas muy extrañas, ¿no? Porque, por ejemplo, Juan, Mario Roberto Álvarez era muy difícil que te hablara, ¿no? Era un tipo que ni siquiera te recibía demasiado en el estudio. Y con Juan había hablado y se juntaba y hablaban un montón, ¿no? Lo mismo le pasaba con Clorindo, ¿no? Clorindo hablaba muchísimo, con Manolo, con Portagaray, ¿viste? Es decir, en general, con toda esa gente que además era de su generación, muchos de ellos un poco mayores, pero que no eran muy comunicativos, sin embargo con Juan se juntaban y hablaban y podían intercambiar muchísimo, porque creo que era un poco la personalidad esa de Juan de poder relacionarse con todos, de crear empatía. Bueno, esto se veía en sus clases. Yo creo que lo que él hacía era compartir las desigualdades, digamos, viste, como que tenía esa capacidad, no importa, no necesitaba hablar con iguales, ¿no? Y él podía absorber las opiniones de todos los demás y plantearlas de él y que los demás las escucharan, que a veces no es tan fácil tampoco, ¿no? Me parece como que en eso, y eso se nota en los libros, bueno, se nota en las clases, se nota en todo, ¿no? Es así. Tenemos una costumbre, si me permiten, porque también el público pregunta. Si alguien quiere, está el micrófono a disposición. ¿Que alguien quiere hacer alguna pregunta? Para Jaime Sorín, el tema del umbral. Que nos cuente alguna anécdota del umbral, que aparezcan arquitectos con algo. Se escucha igual. Dale, contanos alguna historia del umbral. Un psicólogo, un psiquiatra, no sé lo que sea. Con Juan. Bueno, no, anécdotas. La más graciosa, estuvo María Pía López, estuvo Mari Weinfeld, estuvo Miglia, estuvo Piglia, sí, no, Borre Arena. Y Pino Solanas no estuvo también. Borre Arena. No, Pino no vino. Horacio González, bueno, es decir, un montón de gente. Pero David Viñas, con el cual Juan tenía una relación también interesante. Estaba una vez, ¿cómo se llama? García de nombre, que era el psicólogo. Germán García era un tipo difícil, pero Germán García era psicoanalista, ¿no? Él quería venir al umbral. Se hinchando. Germán me decía, quiero ir al umbral, me decía, bueno. Entonces le digo, a Juan, llamalo, ¿viste? Y decirle que venga, ¿no? Entonces, Juan no lo encontró y le dejó en el celular un mensaje. En la casilla de mensajes, no en el celular, un mensaje diciéndole la dirección. Y el otro llega, en esa época estábamos en el Gallo para Esculapio, que era ya en una librería que estaba en Palermo. Entonces llega todo enojado, ¿no? Me dice, llegó tarde, ¿viste? Claro, me llamó una persona con dos apellidos, me dejó una dirección, no me dijo más nada, ni qué tenía que hacer, ni qué tenía que decir, ¿viste? Bueno, pues Juan era así, ¿viste? Él decía que tenía el movillo. Otra cosa que había inventado, ya, ¿no? El movillo. Yo voy, ¿viste? Dice, voy a tener para que el teléfono, si puedo ir yo y hablar yo. Y eso pasaba, ¿no? En el umbral pasaban esas cosas, ¿no? Juan llamaba y no lo encontraba y le dejaba dicho como si fuera totalmente natural que el señor supiera que tenía que estar en un lugar y estas cosas. Pero además las reuniones fueron realmente muy interesantes porque vino medio mundo, ¿no? Fueron como 3 años, ¿no? Muchos arquitectos y muchos escritores y no me acuerdo la totalidad de los que vinieron, ¿no? Pino vino a la cátedra. A la cátedra. Vino dos veces,
Vino también en historia David Viñas, también vino, ¿no? Horacio González, es decir, siempre venía gente que no tenía que ver específicamente con el pensamiento arquitectónico. Pero sí, bueno, procesos creativos. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Pero, ¿alguien había hecho algo con María Fuchs, con la bailarina también? ¿Algo sí. había hecho, no? Profesor había... Juan. Por ahí eso Juan. En resistencia, sí, creo, sí. poco. Ah. Yo, en realidad, no sé, Jaime, el umbral surge... Juan fue muy sensible a la realidad social. E incluso... hacia el año 2000, él era profesor en La Plata, viajaba en tren, subte y tren, y ahí él vislumbró, a mí me llamó mucho la atención después por lo que fue la crisis 2001-2002. Juan sufría por esa situación. Juan fue un tipo muy alegre y tuvo una vida hermosa, pero si hay algo que a él lo sentía en el cuerpo, era... toda la situación social. Sufrió también mucho en estos últimos tiempos de ver cómo se desgajaba la pobreza, todo eso a él le impactaba en el cuerpo, les diría. Y en esa época a mí me llamaba mucho la atención porque él se levantaba los días lunes para ir a, a La Plata y después venía a dar clase también. Y como un correcaminos, y se levantaba y me decía: Silvia, se viene la quema de la Bastilla. Y después, bueno, después fue el 2001 y el 2002, sí. Y creo que ahí él, para poder de alguna manera encontrar alguna explicación a eso que estaba pasando o qué se podía ir generando a partir de esa situación, él junto contigo y con Cristina Vanegas, sí. que... ofreció su lugar para su teatro, sí. el excéntrico, para poder realizar todas esas charlas, él instrumentó eso, así siempre en positivo y tirando para adelante, claro. ¿no? Y para ver que entre todos pudiéramos a lo mejor darnos una explicación de esto que estaba pasando. Abrir una ventanita. Así, exacto. Otra ventanita más. También respirar, ¿no? O sea, darnos aire, poder quedar... subsumidos en esa realidad sino poder pensarla. Consumidos por la desazón. Sí, creo que esto fue el origen del umbral y todo ese, que para mí también está desgrabado todo. Está bastante desgrabado, sí. Ojalá por ahí se puedan publicar, no sé, porque fue un momento especial. Y últimamente también él sintió mucho esta nueva realidad, lo quería transmitir porque de su sensibilidad, de su situación de siempre estar en el campo nacional y popular, también, bueno, sí. eran sus convicciones y su postura ideológica, que también le tuvo, bueno, le causó sí. el no estar le en costó. La universidad, claro. la renuncia en el 66, toda la situación anterior a la dictadura, pero que fue... todo el tema en el 74 y el 75, sí. En el 66 la después... La intervención estás hablando. ¿Eh? Claro. La intervención de la facultad. Exacto, que claro. nos echaron y demás. Bueno, esa fue toda otra situación. Juan en el 66 va a Arequipa, de ahí todo parte de fue un año a enseñar allá, pero fue también profesor en San Juan, como bueno, en toda su experiencia de estos distintos sitios que fue, está en su libro Enseñanza sin Dogma, ¿no? Que es esa mano abierta también, ¿no? De esa mano y, y bifurcante, ¿no? De donde es, que toma y da, ¿no? Fue muy lindo también que Juan fuera el director de DAR, ¿no? Porque eso es lo que lo transformara en un archivo vivo. Y que lo transformara en un archivo vivo, en un archivo contemporáneo, un archivo vital, ¿no? Claro. Vivido. Sí. Y creo que eso lo logró por el libro que pudimos hacer, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nada, que uno lo recuerda con alegría. Y por las entrevistas, digamos, exacto. que también... él trabajó para sacar de nosotros aquello que teníamos muchos guardado, ¿no? Después de tantos años. Sí, por eso las entrevistas son súper interesantes porque te muestran un momento, una situación del país, una situación política, económica, una reflexión personal sobre esas situaciones.
Las entrevistas las hacía él personalmente. Sí, claro. Era un placer pasarte unas horas charlando con Juan. Sí. Nosotros cuando editamos las entrevistas con Sandra, lo sacamos al entrevistador, ¿no? Porque que tenía que quedar el concepto o las vivencias de cada entrevistado, pero la realidad es que fuimos también. Que eran a través de sus preguntas. Teníamos subrayado, es algo pendiente que tenemos por las cosas que él opinaba, porque era un ida y vuelta continuo, ¿verdad? Entonces también habría que hacer otro librito con todas estas cosas. Con Juan preguntando. Con Juan preguntando y las cosas que también como en las clases él iba generando y iba pensando. Así que bueno, eso es un poquito... Yo tengo que decirle que ya se ha ido el programa. A ver, primero, vamos a algunos regalitos. El Calva. Muchas gracias. Marivista, la última. Ya me llevaron una, pero era la anterior. Muchas gracias. Para vos, Jaime. Gracias. Y a mi amigo el arquitecto Dragone del Distrito 4 les manda un obsequio. Oh, mirá qué genial. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir dibujando. Sí. No, a vos te regalé un lápiz. Qué hermoso. Buenísimo. Es del tuyo. Lo pasé. Y me sobra una, pero es para mi amiga Sandra Méndez Mosquera. ¿Dónde anda? Acá atrás. Acá escondida. Bueno, gracias. Ah, bueno, ella es la que me contacta para ese excelente libro. Y bueno, voy a cerrar que lamentablemente me encontré el otro día con Roberto en la jura del SCA, la jura del pabellón argentino. Sí, sí. Muy lindo trabajo. qué reñido ese concurso, hombre. Sí, sí, sí. Pero bueno, salió un lindo proyecto. Muy lindos trabajos. Sí, sí, sí. Y bueno, tuve que ir porque hoy estoy a cargo del Colegio de Arquitectos. Pero no quiero dejar de pasar este programa sin referirme a Adela Martínez, se amarga. Cuando vos hablabas de la metodología de concursos, Marga, que es una gran dirigente del Colegio de Arquitectos, yo una admiración muy grande por ella, pero además era una entrañable amiga, lo estaba haciendo en tiempo presente, perdón. Me dice, yo la primera vez que tuve que jurar un concurso, estaba Juan y me dice, yo era jovencita, y entonces me empezó a explicar la metodología. Claro, porque ella cuando comentaba esta anécdota me vino en mi mundo interno, por así decirlo, el comentario de ella comentándome cómo había sido su primera experiencia como jurado y esta metodología que él tenía, que se le explicaba perfectamente. Y bueno, Adela Margarita Martínez se nos fue hace 20 días, el día 20 de julio. Y bueno, realmente este programa, además de honrar a Juan Molina y Medio, que fue mi profesor y fue un maestro de arquitectos y maestro de personas, también quiero honrar a mi amiga y mi amiga de muchos de los que estamos acá, y que se nos ha ido y es una pérdida lamentable. Y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de indicar esto. Señores, es un panel de lujo. ¿Alguien quiere decir algo? Ya me dio permiso para salir. El que nos convocó. Agradecerte la invitación y este homenaje que le has hecho a Juan. Pero se lo merece, hombre. ¿Cómo no? Me hablaron algunos que quieren que hagamos un homenaje a un grande también. A Claudio Caveri. Que vamos a tener posiblemente otra de estas dentro de poquito. No se me ofendan, chicos, gracias por venir. No se ofendan por lo de chicos. Gracias. Un aplauso para nosotros. Bueno, me pasa la última de la presentación, porque bueno, vamos a ver a un joven arquitecto en el próximo programa. Se la saqué en la Curuchet, Gabriela Noza, interesante. También está en el libro. Sí, además empezamos a... Cuando vino Mariví, que me reta la ingeniera Russo, porque habíamos hecho los primeros programas, y viene y dice, está todo muy bien, pero son todos hombres. Sí. ¿Y cómo hago para decirle a Besonía que venga y no a Almeida?
Es muy simple, levanté el teléfono, me dice, y llámala. Hicimos eso. Le conté la anécdota, se rió y todo. Y después empezamos a incursionar con los matrimonios de arquitectos, lo cual también es tremendamente simpático. Claro. Y me empecé a encontrar con otro universo que, bueno, tema generacionalmente uno no tenía. Este es el espacio de arquitectos y está para eso. Creo que llegamos a 4.000 vistas, una cosa por el estilo, por programa. O sea que cuando podamos y la producción pueda, va a estar traducido a varios idiomas y por YouTube. ¿Está? Bueno. Gracias por todo, gracias por estar, y si me das permiso subo esto, toda la información a algún lugar para que la gente pueda acceder. Bárbaro, fantástico, sí. Gracias. ¿Querés que todo te resuma los dibujos? No, yo pongo todo, si el que quiera que lo mire. Gracias a todos y un aplauso por los arquitectos. Nos vemos dentro de 2 semanas.